La Alianza Atlántica suele celebrar sus cumbres de jefes de Estado y de Gobierno cada dos años, salvo que circunstancias de especial importancia aconsejen lo contrario. Es lo que ha sucedido recientemente. Tras la cumbre de Madrid del año pasado, parecía necesario realizar una nueva cumbre este 2023. No es casualidad que haya tenido lugar en Vilna, la capital de Lituania, uno de los países bálticos que más amenazado se siente por las consecuencias de la guerra en Ucrania. No es por tanto extraño que la OTAN haya querido que se visualice su solidaridad con los países geográficamente más próximos al conflicto, al tiempo que muestra, y esto es lo más importante, una cohesión sin fisuras ante la amenaza que representa Rusia para los aliados y una firme determinación para seguir apoyando a Ucrania frente a la agresión. Hace apenas dos años, la Alianza Atlántica pasaba por el peor momento de su historia. Trump la había calificado como obsoleta y Macron había diagnosticado que se encontraba en muerte cerebral. La desastrosa retirada de las fuerzas occidentales de Afganistán parecía presagiar el fin de la alianza militar más longeva de la historia de la humanidad. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania, provocando una guerra en Europa y dinamitando el modelo de seguridad existente, tuvo como efecto inmediato la revitalización de la OTAN. Una de sus consecuencias ha sido el reciente ingreso de Finlandia, que tiene más de 1.300 kilómetros de frontera común con Rusia, y la próxima incorporación de Suecia. La cumbre de Vilna ha servido para lanzar un mensaje de unión euroatlántica y demostrar la determinación de los países OTAN en su apoyo a Ucrania. Es un apoyo inteligente y calculado que pasa por modular las entregas de armas de manera que Ucrania pueda estar en condiciones de recuperar su territorio sin que ello conduzca a una peligrosa escalada del conflicto. En Lituania se han intercambiado impresiones sobre el curso de la guerra, la contraofensiva que no está produciendo aún los efectos esperados, la rebelión del grupo Wagner o los ataques rusos contra infraestructuras críticas. Asimismo, y previamente, se ha prorrogado por un año el mandato del secretario general Stoltenberg porque ningún equipo cambia de entrenador a mitad de partido. Los comités militares siguen elaborando planes para incrementar la disuasión ante posibles amenazas y se piensa ya en el día después para ver el modo de acercar Ucrania a la alianza. En España continúan los esfuerzos políticos y militares para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano, mientras crece la inquietud al constatar que la OTAN ha desplazado significativamente su centro de gravedad hacia el este de Europa, olvidando que el sur, el sur también existe.